Hola a todos, Festival Internacional del Aire, el FIA, el Yelmo 2016. Llegamos aquí al castillo de Segura de la Sierra, donde este año promete más que nunca. Ramón López, director del FIA, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí, ¿promete o no promete? Promete mucho. Siempre. Una meteo estupenda, que es necesaria para poder despegar ahora en un ratito de aquí. Un ambiente precioso aquí en el castillo de Segura. Muy bien, defíneme aquí a la gente que nos está viendo a través de Dios Televisión, ¿qué es el FIA, el Yelmo? El FIA es una explosión, es mágico, en un sitio donde es un sitio rural, donde pasan la vida tranquila de alguna manera, y es un momento en el que eclosiona. Aquí vienen coches, gente por todos lados, se modifica todo, hay pues alegría, se llenan los bares, los restaurantes, las casas rurales. Se ve gente rara como nosotros, sí, con las gafas, hablando para la tele. Vamos a quitar la gafa. Vamos a quitar. Venga, vamos a quitar la gafa, por si acaso alguien que nos ve dice, oye, exactamente. Oye, que dime a qué cosas no nos podemos perder. Yo sé que va a decir no todo, ¿qué cosas no se pueden perder? Mira, esto, el Monumental Acro, ahora mismo va a ser una cosa preciosísima. Seguidamente un freestyle de paramotor y seguidamente la primera drone race, carrera de drones, hasta el jazz nocturno, un circuito nocturno. Eso es nuevo, ¿no? Nuevísimo. Hemos estado trabajando duro para hacer algo novedoso a nivel internacional. Se ha hecho muy poca cosa y queremos tomar la delantera, no lo perdáis. La carrera de drones creo que va incluso con cámara de con pantalla de televisión para ver por dónde, cierto, van los pilotos con esos drones. El piloto dirige a través de la cámara del dron y lo hemos conectado a una pantalla gigante y el público puede ver lo que están viendo ellos en directo. Bien. Sábado, ¿qué no se puede perder la gente? Pues también tenemos un drone race, seguimos para atrás, un freestyle, un montón de acrobacias, los mejores en piloto, haciendo acrobacia todo el momento. Y luego pues ya tenemos talleres, charlas, pasacalles, payasos, bueno, un sinfín de cosas, un cine espectacular, uh-huh, y un ambiente en la carpa pues muy lindo. ¿El domingo? Pues volvemos, arrancamos con actividades deportivas, senderismo, BTT, talleres, acrobacia, buah, entrega de premios. Pero ahora verás, fíjate que esto empezó como un festival de cine del aire y ya ni me lo han inventado. Sí, es verdad, ¿no? Es que son tantas cosas y ya tenemos como las columnas vertebrales, las tenemos tan interiorizadas que a veces no salen. Por eso me preguntan a veces las novedades y digo, qué pena que me estoy olvidando de la columna vertebral, que es la concentración de vuelo, que vienen 400 pilotos a volar aquí, que eso, alcanzar esa cifra de parapentes, de pilotos en un sitio es muy difícil. Luego, un cine espectacular, películas muy inéditas que son difíciles de ver en otro sitio, y esa calidad de cine que hemos conseguido, pues bueno, eso es uno de los mayores reclamos. Claro, sí, que es cierto. Sí, está esta tarde aquí el delegado de Medio Ambiente, está el delegado de Fomento, está la vicepresidenta de la Diputación. O sea, apoyo institucional no falta, ¿eh? No falta. Es agradezco desde aquí, porque gracias a toda esta, lo que hemos estado hablando, Diputación de Jaén, Junta de Andalucía, las consejerías, y hay un apoyo. Yo creo que ellos también han visto que hay un retorno, ¿no? Hay un esfuerzo, hay un equipo de trabajo, el ayuntamiento se vuelca mil por mil y luego, pues, bueno, yo creo que ellos mismos en primera persona, sí, vienen, ver un poco el retorno al esfuerzo económico que se hace y al apoyo institucional. Yo les doy las gracias desde aquí, por supuesto, y a todos los patrocinadores privados también. Y eso que hubo unos años, hace unos cuantos atrás, que estuvimos casi a punto de perder esto, ¿eh? Estuvo duro, cuando entramos ya en el 2010, entramos en una situación a nivel país pues muy, muy crítica, hubo ahí un poco de titubeo. A quien le tocaba decidir, seguía apostando, vio que de alguna manera era una buena apuesta, que el retorno a nivel económico en el valle se necesita, y luego a nivel turístico también se va viendo que hay a lo largo del año, pues bueno, va habiendo un goteo y un retorno a nivel turístico del esfuerzo. Pues así, si que hay alguien que todos arriman el hombro aquí en la comarca, pero si hay uno que arrima el hombro para que esto salga adelante, es aquí el tipo este que tengo aquí delante, se llama Ramón López, es el director del FIA y es todo un caballero. Ramón, muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por vuestro por apoyo. Por supuesto que sí. Vámonos, si queréis, y vemos un resumen del acto de la inauguración. Una fecha que hace que su inauguración coincida con el Día Mundial de Medio Ambiente, que hoy precisamente hemos celebrado la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y la Delegación Provincial aquí en Cortijo Nuevo. Una afortunada coincidencia, porque desde luego no hay mejor sitio que el Parque de Cazorla, Segura y la Villa para esta conmemoración, y mejor ocasión que la inauguración del Festival del Aire. No ha pasado desapercibido este hecho ni para sus organizadores, y al cual quiero dar un fuerte abrazo a Ramón, ni para la Junta de Andalucía, que ha organizado numerosas actividades, entre ellas
la celebración a nivel provincial, como he dicho antes, del Día Mundial del Medio Ambiente, con la participación de varios cientos de jóvenes de la comarca y de la provincia, y una magnífica exposición fotográfica con imágenes inéditas de este maravilloso parque natural. Volviendo al FIA 2016, iniciamos con este acto su 17ª edición. 17 años de éxito, trabajo bien hecho y compromiso con esta tierra, de una iniciativa que arrancó allá por 1999 con el objetivo de divulgar el mundo del vuelo a través de películas, fotografías y exhibiciones aéreas. Hoy es un referente en el panorama nacional e internacional, considerándose el festival de vuelo libre más importante de España y el segundo más relevante de Europa. E insisto, como casi todas las cosas de la vida, esta alta cuota de prestigio alcanzada no es una casualidad. Detrás de ello hay mucho trabajo, como el que ha comentado el señor alcalde de Ramón, mucha ilusión y voluntad y el apoyo incondicional de los deportistas y aficionados y públicos y el respaldo de los patrocinadores e instituciones que colaboran. Y también hay que decirlo, del Ayuntamiento de Segura de la Sierra. Hay que felicitar al Ayuntamiento de Segura de la Sierra porque ha sido capaz de convertirlo en el segundo evento de Europa. Eso es vital y esencial. La muestra de ello es que el año pasado, yo espero que este año lo vamos a superar, pero el año pasado visitaron más de 19.000 personas. Eso es todo un éxito. Estamos hablando del FIA, que representa también un microsegmento turístico. Microsegmento turístico que viene a superar pues destinos turísticos viejos, decadentes, y que realmente supone presentar a la provincia de Jaén como una provincia donde se pueden vivir emociones, aventuras. De ahí que este festival tenga un alto componente y un contenido emocional, pero también un alto componente experiencial. Destacar también de este festival, y lo decía el alcalde, que aquí puede venir público de todas las edades y que lo va a pasar magníficamente. Lo mismo si eres delegado de medio ambiente que te tira en parapente, como si eres un niño o como si eres una persona de cualquier edad o amas los deportes, porque en definitiva sabemos que la oferta es muy variada a lo largo de estos tres días, desde esos vuelos espectaculares en esta impresionante sierra, pasando por conferencias, por talleres, la acrobacia aérea. Podemos hablar de esa nueva carrera de drones que también vais a celebrar este año, esas películas espectaculares, los conciertos, esas mágicas noches de concierto que quien no la haya vivido no sabe lo que se pierde, ahí en Cortijos Nuevos. En realidad, como digo, es un estallido de luz, de color, de emoción, de aventura que merece la pena. She's got that look in her eyes. Enrique Iglesias. Like she wants to mess around. Enrique. Talk to him. I heard it from a friend. Heard it from a friend. Heard it from another. You've been messing around. I'm hoping that your friend too told you about me too. Cause I'ma tell you straight up, I've been messing around. You've been messing around.
been messing around. I've been messing around. I've been messing around. I've been messing around. Y lo decía al principio, apoyo institucional a más no poder. Uno de los delegados que ha querido estar en la inauguración de este Festival Internacional del Aire, nosotros que el delegado de Medio Ambiente, Juan Eugenio Ortega. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Pues nada, disfrutando de este pedazo de feria, de este pedazo de festival, y la verdad es que hoy es un día impresionante y bueno, la gente está volcada con este evento que, hay que decirlo, es el más importante que tenemos ahora mismo en Jaén, en Andalucía y en España. Por lo tanto, hay que dar un respaldo institucional y la Junta de Andalucía, lógicamente, está pues con sus ayuntamientos, trabajando con los ayuntamientos para dar mucho más realce. Son 17 años, ya mismo el año que viene tenemos la mayoría de edad y por lo tanto tenemos que seguir fomentando y apoyando este festival, que la verdad es que es impresionante, impresionante. Claro, sí. Fíjate, el martes pasado nos encontramos, estuvimos charlando con el delegado de Medio Ambiente en la Torre del Vinagre, en el Parque Cinegético. Hoy viernes, aquí en Segura de la Sierra, en el Castillo. Yo quiero encontrarme con usted todos los días en sitios de estos así, ¿eh? Pues la verdad es que paramos poco en el despacho y lógicamente la sierra hay que vivirla. Yo, como delegado de Medio Ambiente, además de que me gusta, tengo que vivir y relacionarme lógicamente con los 23 municipios de este parque. Lógicamente estamos celebrando también el 30 aniversario y el apoyo institucional debe estar ahí. No obstante, aunque yo soy de Trongemeno, mi madre es de Génova, muy cerca de aquí, por lo tanto también me atrae, llevo algo de sangre también de, claro, de esta sierra. Oye, pocos de los festivales que se hacen ahora en julio, en junio, aquí en la provincia de Jaén, son tan medioambientales como este. La verdad, hoy yo he hecho mi primer vuelo y ha hecho su primer vuelo. Mi primer vuelo desde Yelmo hasta el campo de fútbol de Cortijo Nuevo. ¿En qué? En vuelo sin motor, lógicamente, en un parapente. Y la verdad es que ha sido impresionante. Pero, espera, ¿el delegado de Medio Ambiente solo? Con un acompañante, con un profesional con David, que es un piloto impresionante, ¿no? La verdad es que para poder defender este tipo de eventos tienes que participar en ellos, ¿no? Tienes que vivirlo y lógicamente con el conocimiento que adquieres con esta experiencia, pues lo podrás defender mucho mejor, pues en Sevilla o donde tengas que defenderlo, ¿no? Porque tenemos una cosa, como te he dicho antes, única en Andalucía y por supuesto tenemos que ayudar y fomentar este tipo de actividades y me ha sorprendido una cosa, aunque hay cierta competición entre los componentes, hay una camaradería muy anormal. Todos se llevan bien, todos se conocen, participan en muchos actos. Yo he estado justo, he salido después de haber salido una competición y ver 8 parapentes volando a unos 500 metros de altura por encima de ti, la verdad es que impresiona, ¿no? Y me ha gustado mucho el ambiente y la buena relación que tienen todos los participantes. Sí, ¿no? Hay que destacarlo. Pero lo decía por el tema de medioambiental, ¿no? Por ejemplo, el Blues Cazorla. Vale, lo metemos ahí en Cazorla, mete mucha gente, pero un redoble de batería a lo mejor asusta a un quebrantahueso. Aquí no, aquí esta mañana, como usted ha dicho, ha volado en vuelo sin motor, en silencio, desde las alturas, viviendo... Jamás no poder esto. Disfrutando el paisaje y disfrutando de los pájaros. Me comentaba precisamente mi acompañante, el profesional David, que él ha volado justo al lado de los buitres. Hoy, como estábamos mucho volando, no había muchos pájaros volando, pero al lado de los buitres, de las águilas, es impresionante. Y sobre todo, una vista que yo se la recomiendo a todos los televidentes que nos están viendo. Ver la sierra desde arriba es un paisaje totalmente distinto y además que es una cosa inolvidable. Por lo tanto, hay que volar y hay que volar en Segura de la Sierra. Delegado, para estar en política hay que conocer bien a todos los buitres. Hay que conocerlos a todos los buitres, pero también a los quebrantahuesos, que también hay algunos quebrantahuesos y hay que conocerlos todos. Pero bueno, hoy estamos viviendo un día de feria. Otros le llaman rompepiernas. La verdad es que la política está de capa caída últimamente. En vista de lo que está aconteciendo, los medios de comunicación está quizás de capa caída, ¿no? Pero nosotros defendemos una política distinta, una política activa, una política con la gente del pueblo, mirando a la gente a la cara. Y yo creo que eso es lo que hay que hacer, trabajar por la gente, por nuestros ciudadanos, y para eso estamos desde la Junta de Andalucía. Delegado, suponga, en lo alto de esa almena que hay ahí arriba, pero en todo lo más alto, ¿no? Sí. Hay 4 personas, que le voy a decir yo a las 4 que son, pero eso sí, cada una con un paracaídas, sí. Con un paracaídas para no hacerse daño. Pero hay 4 personas ahí en el filo de la almena, que son Pedro Sánchez, Mariano Rajoy, Pablo Iglesias y Albert Rivera.
y usted está detrás y ellos distraídos hablando entre ellos. ¿A quién le chucha primero usted? No le empujaría a ninguno. Venga, te digo la verdad. No, lo que pasa es que abrazaría mucho más a Pedro Sánchez y a los otros lo dejaría al libre albedrío a ver si venía una ventolera. Usted sujetaría a Pedro sujetaría Sánchez. A Pedro Sánchez a ver si el otro se y los demás no, pero bueno, tampoco se trata de empujar. Se trata de intentar hacer lo mejor posible para nuestro pueblo, para nuestras ciudades, para nuestra España. Vale. Y creo que la conciencia de todos los políticos están por intentarlo hacerlo mejor. Lógicamente, unos grupos políticos como el que yo represento creemos que lo podemos hacer mucho mejor que el resto, y ese es el debate, y ese es por eso hay elecciones el próximo 26 de junio. Claro que sí, delegado, ¿esto tiene apoyo para muchos años o qué? Para todo el tiempo que necesite. Yo, desde luego, de que esté delegado, voy a estar luchando por este festival, que el festival CIA es impresionante. Lo vuelvo a decir, me ha encantado, tenía muchas ganas de venir, hoy lo he disfrutado, lo he vivido plenamente, y esto tiene mucho futuro. Mucho futuro porque somos muchas administraciones. Ahora, por ejemplo, en la Junta de Andalucía no solo está Medio Ambiente, sino está Fomento, con los autobuses que vienen prácticamente por 3 euros desde Córdoba y desde Linares parando en todos los pueblos, perdón, desde Jaén y desde Linares parando en todos los pueblos para traer a la gente aquí mañana. Queremos llegar a las 20.000 visitas. Está agricultura, está turismo, en definitiva muchas administraciones juntas con un objetivo. Un objetivo que es enseñar Segura de la Sierra a toda España y por supuesto a todo el mundo. Muy bien. Juan Eugenio Ortega es el delegado de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Señor Ortega, delegado, de verdad, gracias y diviértase. Gracias a vosotros. Let's break it down right quick. Sepáis que este año la gente de Jaén, de Linares, de Úbeda, de Villacarrillo, que quiere venir al FIA, lo va a poder hacer en autobús. Lo ha puesto la Junta de Andalucía y además en un módico precio simbólico, creo que 2 o 3 euros, nada, una cosa de nada, para venir aquí a disfrutar del FIA. Eso sí, idea de aquí de este señor que tenemos a nuestro lado, Rafael Valdivielso, ¿qué tal? Muy buena, ¿qué pasa? Muy bien, muy bien. El delegado de Fomento. Efectivamente. Muchos lujos son esos, ¿no? Bueno, lujos ninguno, es fomentar el transporte público, fomentar el FIA, lo que es el Festival Internacional del Aire, y vincularlo al final a la familia y a la gente que quiera conocer este festival, y sobre todo que vengan cómodos a través de lo que es la línea de autobuses de transporte público interurbano que tenemos, y que vía concesión la tenemos por la Junta de Andalucía, y que yo creo que mejor echar un fin de semana, echar un sábado, que te levantas por la mañana, desayunas, te montas en tu autobús, disfrutas de Cortijos Nuevos y del festival, y a las 9:30 de la noche te vuelves tranquilo a tu casa sin ningún tipo de problema. Te vuelves como quieras volverte, ¿sabes? Nada, te vuelves como quieras volverte, que te dejan justo en la estación de autobuses de tu municipio, de tu pueblo. Y sobre todo, ¿no? Acercar a esos vecinos de la capital y del entorno metropolitano, o de Linares y de toda la zona de la comarca del Condado, a un festival que es muy conocido internacionalmente y que sobre todo también a nivel nacional, pero sin embargo dentro de nuestra provincia, realmente no era muy conocido. Al final, quitarle acicate y problemas a aquellas personas que quieran venir a disfrutar de ese día de mañana sábado, de un festival que nos está posicionando y situando en la provincia fuera de España o en el mismo España, y que porque queremos que lo conozcan también los vecinos y vecinas de la capital, ¿no? Rafael, mójate, seguramente de los festivales que se hacen en Jaén en verano, con lo de Jaén en julio, ¿cuál es el que más te gusta? Porque yo sé que eres un tío que te gusta el riesgo. ¿Qué dedo me corto que no me duela? Yo soy un asiduo al Festival Internacional del Aire. Me han tirado 3 veces en parapente, que la verdad que a la gente. El de medio ambiente se ha tirado esta mañana. Sí, esta mañana, Juan Eugenio, el compañero, se ha tirado, ¿no? Pero luego, ¿qué quieres que te diga? Yo este año voy a ir a ver a los 091 al Blue de Cazorla, iré a ver a Cucumaya, a Torre Pero Gil, disfrutaré del FUN a finales de julio y acabaré viendo a los Gigolo Outs o a los Automatic en marzo. Yo voy a ser un asiduo de todos los festivales, pero en mi corazón está el Festival Internacional del Aire, por la zona, por la comarca, y porque ya este es mi 12º año que llevo viniendo a disfrutar este fin de semana aquí. Tú también te has tirado en parapente, ¿no? Sí, 3 veces me he tirado. ¿Solo? ¿Solo o con guía? No, con guía. Solo todavía no estoy tan loco. No, hay que dar unos cursos.
pero la verdad es que lejos de lo que pueda parecer, vas con total seguridad, disfrutas y la verdad que es una experiencia inolvidable, ¿no? Yo invito a quien quiera y le guste que lo haga porque, hombre, volar a la altura de los buitres y ver el tranco, incluso los campos del Nan Perea, que puedes verlo, es un disfrute que está al alcance de muy pocos, ¿no? Y qué menos que ya que tú estás aquí cerca de Jaén, pues que lo puedas disfrutar. Oye, celebramos, aquí estamos en el Parque Natural de Cazón, La Segura y Las Villas, celebramos el 30 aniversario de su nombramiento. Usted como delegado de Fomento, un regalillo extra para este 30 aniversario, no sé, alguna carreterilla por algún lado, no, algo de bueno, momento. Vamos a hacer muchas cosas, lo que viene de forma inminente es la futura construcción de un carril bici que vamos a hacer entre la puerta y Puente Génave para conectarlo con el carril. Puente Génave, bueno, sí. Tampoco está tan lejos. Efectivamente, es la entrada al parque, ¿no? Además de, bueno, pues las mejoras continuas que vamos a hacer en lo que es la carretera del Puente El Aguadero, la A317, bueno, y seguramente a lo largo de este año el consejero vendrá por aquí que anunciará mejores o nuevas inversiones. ¿Que no lo quieres tú todavía desvelar? Nada, no quiero pisarle al consejero lo que es de un consejero. Pero hay algo. Hay algo, hay, lo hay. Siempre lo habrá para sabía yo que había sorpresa para el 30 aniversario. Efectivamente. Muy bien, Rafael Valdivielso, de verdad. Gracias. Que disfrutes, ¿eh? Disfrutaré. Gracias. Y este señor tan elegante que se ha vestido elegante porque hoy es un día importante es el alcalde en funciones de Segura de la Sierra, don Manuel Robles. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, muy buena. ¿Qué ha hecho con la alcaldesa? Que la tenemos de baja, ¿no? La alcaldesa está de baja por cuestiones personales. Bueno, está de baja. Está de baja. Este año se lo pierde. Se lo pierde. Estará en algún momento. Bueno, pues que se recupere, pero entonces de antemano, ¿no? Eso es lo más importante de todo. Bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo se presenta este año? Pues las previsiones, yo creo que lo estáis viendo, el ambiente que hay, el tiempo apunta bien, según lo he entendido, bastante afluencia de público y eso es lo importante y que salga todo estupendo. ¿Y este año que habéis puesto así de fuerte y de nuevo y de bueno aquí en el festival? Pues todo el año se sigue innovando, se sigue metiendo cosas nuevas. En tema de instalaciones se ha mejorado muchísimo, en tema de carpa, de barra, la zona del cine se ha ampliado, tenemos 38 proyecciones a concurso y en general pues todo vamos cada año mejorando poco a poco pero con buen paso. Oye, ¿de verdad viene tanta gente como se dice? Pues el año pasado hubo una estimación de 18.000 visitantes y este año esperamos superar, llegar hasta los 20. ¿Sí? ¿De dónde viene toda esa gente? Pues el festival, como es internacional, viene de todas partes del mundo y por supuesto nacionales y comarcales hay mucha afluencia también. Sobre todo la comarca viene. La comarca. Mucho, ¿no? También este año ha habido a través de la Consejería de Fomento y Vivienda dos líneas de autobuses que salen desde Jaén y desde Linares para intentar acercar a la provincia a nuestro festival. Eso va a traer mucha gente de Jaén que quiere, muchos años dicen, voy a pasar por el FIA, pero como está tan lejos. Hombre, yo creo que es importante y las administraciones siempre nos están apoyando en todo momento y a lo mejor este año ha costado un poco más, pero yo creo que cuando se vaya creando esa inercia va a ser importante y va a ser una aportación importante. Pues muy bien, pues que disfrute, festivado Manuel, de verdad. Gracias. Muchas gracias. I've been messing around. Enrique, let's break it down right quick. I'm ready, Chico, are you ready? Estamos con el alcalde de Siles, Francisco Javier Bermúdez. ¿Qué tal? Muy buenas. Buenas tardes. Alcalde. Y lo hacemos porque este año hay tres estaciones base. A las dos típicas de Segura de la Sierra y de Cortijos Nuevos se le une este año Siles con la estación de vuelos del Puntal. Exacto. Este año hemos querido promocionar nuestra estación de vuelo del Puntal de Siles.
dentro del FIA, del Festival Internacional del Aire, es que el mejor escaparate para poder promocionar una estación de vuelo. El año pasado ya empezamos una primera actividad en la que hicimos una combinada con carrera de montaña, BTT y terminaba con parapente. La verdad que tuvimos bastante aceptación. Y hemos querido, dentro del Festival Internacional del Aire, promocionar nuestra estación de vuelo, que la verdad que queremos promocionar ya turísticamente. Sí, está promocionado tanto culturalmente, y ahora vamos a por los deportes de aventura, y qué mejor que la estación de vuelo del Punta de Sil dentro del Festival Internacional del Aire. ¿Y esa estación de vuelo para qué va a servir en un futuro? Bien, esa estación de vuelo servirá por un futuro, pues como está la estación de vuelo del Yelmo, como hay otras estaciones de vuelo en la provincia de Jaén, para potenciar lo que es la formación de pilotos, tanto dentro del parapente como para disfrute de todo aquel que quiera visitarnos en nuestro municipio y que quiera potenciar pues el parapente dentro del abanico grande que tenemos en nuestra comarca de la Sierra de Segura, no solamente con el Yelmo, sino ahora potenciando una vez más el municipio de Siles. Claro que sí. Y ya para terminar, ¿no teme de que sus compañeros alcaldes de la comarca le digan vidioso? No. ¿Tú también quieres apuntarte? No, aquí no hay que ser envidioso para promocionar turísticamente nuestra comarca. Yo creo que cuanto más municipios nos unamos a esta Feria Internacional del Aire, es mucho mejor, y si podemos promocionar turísticamente nuestra sierra, nuestro entorno, mucho mejor. Por lo tanto, no es nada de envidia, es promocionar turísticamente nuestro municipio, y qué mejor que el Festival Internacional del Aire con una estación de vuelo también dentro de nuestra sierra. Francisco Javier Bermúdez, alcalde de Siles, gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, ya para terminar este programa especial que estamos haciendo desde el FIA, este año aquí en el Castillo de Segura de la Sierra, en este impresionante monumento, estamos y lo hacemos con la persona que representa a la entidad provincial que más ha apostado por este festival, Pilar Parra, vicepresidenta. ¿Qué tal? Muy buenas. Buenas. Decía antes en la presentación, la Diputación ha apostado por esto y lo ha hecho con un dinero importante, cerca de 60.000 euros, oye. Sí, exactamente 58.000 euros, pero creo que es una magnífica inversión en promoción turística, porque estamos en la meca para los amantes del vuelo libre, y son 3 días para disfrutar, 3 días para vivir con intensidad aquellos que son aficionados a los deportes aéreos, pero también es para todos los públicos. Después veremos en Cortijos Nuevos esa magnífica feria con todos los eventos que reserva y que guarda, pues para pasar magníficas noches con los conciertos o para ver esas películas, que fue el origen de este festival realmente. Claro. Luego además 400 pilotos de todo el mundo que vienen aquí, que luego con el boca a boca lógicamente van haciendo mucho. Sí, además no solamente estos 3 días, es que se está sembrando para el resto del año, porque prácticamente todo el año, excepto condiciones meteorológicas adversas que impidan el vuelo, debido a las condiciones que tiene el Yelmo, se puede volar, y eso posibilita pues que sean muchos los pilotos de otros países y que se haya convertido realmente en un producto turístico internacional este Festival Internacional del Aire. Y además creo que es el que le pone el punto de diferencia a todos los festivales que se hacen en Jaén ahora en julio y que a la Diputación tanto apuesta. Sí, yo creo que lo que muestra es un segmento, un microsegmento, para los que aman el vuelo y para los que quieren disfrutar de estos días, y realmente nos sitúa también en un escenario donde hay eventos de primer nivel, y significa pues romper con destinos turísticos caducos, antiguos, y hacer una apuesta decidida pues por un tipo de turismo, de aventura, de riesgo, de emoción. Y entonces le viene muy bien a la provincia de Jaén. Habla de riesgo, aventura, emoción, la vicepresidenta de Diputación. Estamos aquí donde están saltando los pilotos. Un piloto que la gente está aplaudiendo, pues porque resulta que ha conseguido poner en todo lo alto el parapente, pero otra vez se le ha caído, por eso, porque depende mucho del aire, un montón de factores, pero hablamos del riesgo, la emoción, y estábamos compartiendo antes fuera de micrófono, decía, hay que tener mucho valor para tirarse de sitio, es que esto está muy alto. La verdad que sí, la verdad es que son personas que aman eso, el riesgo, la aventura, y que vienen aquí y que disfrutan y que practican el deporte que les gusta, pero insisto que esto es donde hay que venir aquí, pues con la familia, con los hijos, porque la feria tiene muchísimos talleres, actividades, conciertos, se ven acrobacias aéreas, o sea que aquí disfruta todo el mundo. Sin la apuesta de la Diputación esto igual no sería posible.
Pues la verdad es que no, porque realmente yo decía en la presentación que además de prestar servicios de calidad para todas las personas, vivan donde vivan, la Diputación también tiene la virtualidad de hacer posible los sueños y las buenas ideas de pequeños ayuntamientos, que esto nació hace 17 años, como eso, como un festival de cine del aire, y hoy afortunadamente, pues como decía anteriormente, es el segundo festival de Europa y eso necesita apoyo y ayuda. Muy bien, Pilar Parra, vicepresidenta, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Y a ustedes, los que nos están viendo, por estar con nosotros un ratito. Si les parece, les dejamos, nos apartamos, Pilar, sí, por supuesto, y dejamos que sean los pilotos los protagonistas. Hasta luego, adiós. Ride your goddamn horses right up to the motor.